Y si te apetece, vamos a deformar un poco la Gran Vía. Y detalle, espérate que pase. Que pase el autobús espontáneo, donde los haya. Fíjate, un secreto del edificio, vamos, de la cristalera que esconden los juzgados de lo contencioso administrativo. Estamos al lado de la red de San Luis, en el primer tramo, acabando el primer tramo de la Gran Vía. Y fíjate, una cosa curiosa, si te das cuenta, las tres ventanas, tanto a la derecha como a la izquierda, esconden un secreto a voces. Este edificio fue uno de los primeros grandes almacenes de la ciudad de Madrid. Y claro, a la gente del lugar no se acuerda de que aquí en este edificio hubiese habido obras. Estamos al lado del Real Oratorio del Caballero de Gracia, uno de los edificios que se salvaron de la desamortización de la Gran Vía. Que no la desamortización de Mendizábal, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue el truco del almendruco de este edificio? Pues justamente lo que estás viendo. Si vienes por cualquiera de los dos lados de la Gran Vía y llegas a la altura de este edificio, verás que la fachada está un poco adelantada, camuflando lo que es la fachada original del edificio. Por eso ves que el edificio como que desentona, ¿no? Tú dices, jolín, menudo pufo que han hecho aquí en la Gran Vía. Pero tan solo fue esto, poner la cristalera y aquí paz y después gloria. Pero Madrid tiene sus secretos y sus trucos del almendruco todavía. Secretos, que diría, joder, ¿no? O sea, que te quieres creer que me estoy acordando de... Te la voy a compartir. Una canción de una de las personas más icónicas del show business, Yolanda Sola. Te voy a compartir esa canción, Secretos, y ya verás que a lo mejor te enamora. Aún así, vamos a seguir sorprendiéndonos con Madrid, con esos secretos. Secretos que juntas, secretos que la, secretos que na, 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 na. On San Valle, venga.